Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días por aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Este qué es? ¿Primero B? Sí. Bienvenido a Ítaca, la presentadora. Buenos días por aquí, primero C, ¿no? Los más guapos, con la profesora. ¿Cómo se llama la profesora vuestra? Victoria. Victoria, muy bien. Pues cuando yo vaya diciendo buenos días, saludamos y decimos buenos días. ¿Parece bien? Vale. Venga, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Chicas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ay, buenos días. Uy, 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 uy. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días por aquí. Silencio. Mucho mejor. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Entráis hoy en el instituto por primera vez. Y estamos muy contentos de poder recibiros. Como habéis visto, os han recibido vuestros tutores, vuestras tutoras, y yo, que soy la persona que os está dando la bienvenida, pues soy la directora. Mi nombre es Carolina y soy profesora de Física y Química. Y mi compañero Roberto es el jefe de estudio y es profesor de Filosofía. Llegáis a un centro en un año en el que la pandemia pues está cambiando un poco de escenario, pero que sí seguimos teniendo la responsabilidad, como habéis visto, de hacer las filas, de respetar las normas y de conseguir entre todos que vayamos superando esta situación. Venís a este centro nuevo en el que vais a poder hacer grandes cosas, vais a tener muchas oportunidades, como vais a ver, y vais a estar muy, esperemos, muy contentos. Pero también tendréis que trabajar y esforzaros como es normal. Así que yo por mi parte os doy la bienvenida, un año en el que intentaremos retomar algunas actividades, como ya os contarán vuestros tutores, y este es el instituto en el que pasaréis muchos años con nosotros, esperemos, y haréis grandes cosas. Vuestras tutoras yo las voy a ir presentando. De primero A es Marisol, que ya la habéis visto, que es profesora del ámbito científico-tecnológico. Del primero B tenéis a Lucía, que es la profesora del ámbito sociolingüístico. De primero C tenéis a Victoria, que es profesora también del ámbito científico-tecnológico. Y en primero D tenéis a Rocío, que es profesora del ámbito sociolingüístico. Pasaréis una hora con ella, con todos nosotros, y estará entrando en las clases en orden, de manera que primero va a entrar primero C, después entrará primero D, después entrará primero B, y al final entrará el primero A. Hoy en el recreo, una de las novedades de la pandemia de este curso es que gracias a la vacunación pues podemos estar en el recreo por niveles. De manera que vuestro recreo de primero va a ser hoy en el patio trasero. Podréis estar siempre con los compañeros de primero, pero no podréis moveros ni saliros de vuestras zonas. Igual que el año pasado teníais el grupo burbuja, este año tenemos que seguir manteniéndolo rápidamente. Y vamos a entrar. Venga.
en la mesa, que está justo a la entrada izquierda, pero detrás se sientan Juan, Fernando, Sara y Antonio. Juan, Fernando, Sara y Antonio. Aquella. Mira, si quieres, nena, si quieres, baja esa silla y así será más fácil. Gracias, guapa. De tal manera. ¿Blanca qué? Blanca Muñoz. Vale. Ana. Ahora, pasamos a otro equipo, ¿vale? Que se va a disponer detrás. ¿Es un equipo de cuánto? De cuatro. Sí, pero todos son de cuatro. Son de cuatro. Bueno, después pero el que está puesto ahí detrás es de cinco. Después colocaremos a uno más, ¿vale? Vale, nos colocamos detrás del equipo que ya está hecho, levantadito, sin sentarnos, ¿vale? Nos ponemos detrás de nuestra silla. Ana, Antonio. Bienvenida. Estamos todos igual de nerviosos, así que no os preocupéis, porque si uno está nervioso, el de al lado está igual que yo, ¿vale? Carmen Risotto. Carmen Risotto. Mira, Carmen, ¿a dónde andas? En tutorial, ya lo veremos con Marta. ¿Vale? Bueno, iba a entrar. Sí, dice que va a otra clase. Vamos a ver la clase primero. Bueno, pues fijaros. Ella es la de la cafetería, ¿vale? Y yo voy a decir cómo se hace el tema para pedir los bocadillos y las cosas de la cafetería. Habéis hablado mucho y se ha ido. Y ahora tendré que venir después más tarde, ¿vale? O igual lo cuento más rápido. Entonces. Por eso es importante que estemos callados, que estemos haciendo las cosas bien y nos enteramos menos. Si no, después, pues nos enteramos menos. Eso está claro. ¿Vale? Bueno, respecto a mí, ya os digo, yo me llamo Victoria, os voy a dar el ámbito científico-técnico, que significa que voy a dar matemáticas y biología. ¿Vale? Voy a dar las dos opciones. Ahora voy a estar con vosotros. Y ahora que está todo el mundo callado, ya es cuando empiece a explicar. ¿Vale? Entonces, eso, una cosa fundamental. ¿Vale? Y esto lo van a hacer, por ejemplo, a la altura. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué ha salido del grupo? Bueno, ¿habéis traído papel y lápiz para apuntar? Sí. Vale, perfecto. Pues venga, pues os voy a ir poniendo aquí. A ver, el volumen no lo cae. El horario, y os digo también el tema de la computación y robótica. Que Guillermo. Cremas, Martín González, computación y robótica. Voy a ir rapidito. Valeria, computación y robótica. Álvaro Hernández, computación y robótica también. Javier Mármol, francés. Guardamos silencio, por favor, que los compañeros quieren enterarse. Víctor, computación y robótica. Lenia, computación y robótica. Perdón. Víctor tiene taller artístico, perdón. Y Leila tiene computación y robótica. ¿Vale? Pablo, francés. Lo del fondo, por favor, callado. Pablo, francés. Que tiene una pelota en las cuatro patas. Para que la clase, cuando nos movamos, cuando arrastremos la silla, sobre todo, no hagamos mucho ruido, ¿vale? Entonces, todas las pelotas tienen un agujerito, ¿vale? Y tenemos que poner, igual que ella está poniendo, entonces, ahora no hemos hecho el agujerito. No, es que está, lo que pasa es que esta silla es más grande, ¿no? Pero vale. No pasa nada, porque entonces, no voy a tener problema. Os repartimos cuatro pelotas a cada uno y las ponemos en problema, ¿eh? Cada paso, ¿vale?
¿Cómo lo llevamos por aquí? Bien. ¿Tú has terminado? Si alguien necesita ayuda, mira a este chico, échale una mano a él, ¿vale? Si alguien termina prontito y le puede echar una mano a su compañero del equipo, mejor, ¿vale? Vamos a cooperar desde el primer minuto. Que yo me confundo y como yo os ponga otro nombre, me tengo que dejar. Entonces, así que no confundirme, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar con lo que es el guión de bienvenida que hemos preparado. Lo primero que vamos a ver, primero obviamente, bienvenido. No estoy nervioso, porque como veréis, estáis juntos muchos que ya conocéis del año pasado y además este es un instituto que es bonito, ¿no? ¿Os gusta la clase? Sí. Colores, ¿verdad? Estáis en grupos de trabajo. Con lo cual, la primera impresión, ¿cómo es la primera impresión? A ver, ¿qué pensáis? ¿Primera impresión? ¿Alguien me cuenta una primera impresión o todavía no? No estoy preparada. Vamos. ¿No aporta? Lo que mejor sabe hacer, lo que mejor se le da. Los materiales que vamos a utilizar, lo vamos a ver también. ¿Cómo va a ser nuestra tutoría? Y nos vamos a presentar. Aquí ya más o menos nos hemos presentado un poquito, ¿verdad? Hemos dicho de qué asignatura os vamos a dar. Ya lo sabéis. Hoy entra de la asignatura que nos vamos a dar ya. A ver quién se entera. ¿Quién se entera? Venga, Pedro. Tú eras del ámbito lingüístico. ¿Y cómo se llamaba? Lucía. ¿Son? Y tú eras de biología. Biología y matemáticas, un ámbito. Vale, acordaros que trabajamos con ámbito. ¿Ámbito científico? Ámbito científico. ¿Y cómo se llama? No lo digo. No lo digo. Sí, casi, casi. Casi, casi. Y por supuesto, van siempre las cosas de clase, ¿vale? Si vemos que estás usando la tablet y te estás metiendo el HMT, pues también te confisca, ¿vale? ¿Podemos utilizar la tablet? Pero, bueno. ¿El qué? No, hoy la tarde no. Ya el lunes sí vamos a empezar a usar la tarde, ¿vale? Porque el lunes vamos a ver el tema de ir a los correos, de meternos en clase y esas cosas. Que se calla y levanta la mano. Hasta que todo el mundo no haya levantado la mano, no se empieza la clase. Entonces, si alguno se la ha olvidado, pues el profesor no va a bajar la mano. Hasta que todo el mundo no haya levantado la mano y se haya callado, ¿vale? Son normas muy claras aquí, porque aquí ni chillamos, ni mandamos a callar, ni nos desinflamos con el no. Aquí nos callamos así, y funciona. ¿Vale? Y después otra cosa es la distribución. Es verdad que este año venís más niños de lo normal. Eso es otra cosa que tampoco podemos solucionar tirando el muro, no se puede. Pero sí nos podemos distribuir un poquito mejor, porque vamos a trabajar en equipo. Por mucho que seamos, vamos a seguir trabajando en ello. ¿Vale? Entonces vamos a distribuir bien la clase, aunque todavía faltan dos mesas, pero vamos a distribuirla bien porque así es como vaya a estar todo el curso en esta distribución. Otra cosa es que cambiemos componente de equipo. ¿Vale? Pero esa es la distribución de la clase. Tres mesas de cuatro, dos mesas de cinco, que ahora van a ser cuatro mesas de cinco. ¿Vale? Y lo vamos a ordenar. Venga, a ver, los de cinco. ¿Cuántos años los padres no vayan a hacer un...? O seis bachillerato. O seis, sí, eso es lo que iba a decir ahora. Gracias. Entonces, mínimo cuatro para los que luego vayan a un ciclo medio, o medio, y seis para los que van de bachillerato. Más no, porque aquí no se repite, ¿eh? Aquí hay que estudiar. Bueno, esto es lo que estamos haciendo un poquito hoy, ¿vale? La organización del equipo, que ya os he dicho que para el siguiente día, que venga la tutoría, ya vamos a ir diciendo qué papel desempeña cada uno dentro del equipo. Nos hemos presentado un poquito, os he dado el horario, ¿vale? Y ahora vamos a seguir viendo materiales, las medidas COVID, cositas. Lo primero que hemos hecho, sentados en equipo, ¿vale? Y así es como vais a trabajar con nuestro horario. ¿Vale? En todas las clases estáis sentados.
organizados por equipo, ¿vale? Y es del mismo equipo, no vale cambiaros de sitio. Son equipos estables, como os he dicho antes, no podéis cambiaros de sitio. Y como he comentado, cada uno vaya a tener vuestro papel, ¿vale? Ya tranquilamente, como he dicho. ¿Es verdad? ¿No puedo compartir los datos? No, pero si no hace falta, si aquí lo voy a ver, ¿vale? Que os lo voy a presentar. No sé cómo se hace, que te digo yo, una en primer pantalla, es que en cada dispositivo se hace de una manera, pero seguro que entre todos encontramos la forma de hacerlo en todas y cada una de vuestras tablas, porque tenéis una habilidad innata en vuestra generación que tenéis facilidad para hacerlo, ¿vale? Eso. Y fijaros que la norma de uso de la cuenta del correo, pues ya lo hemos dicho, hemos insistido en que son para tareas exclusivas del instituto. Y fijaros que todas estas aplicaciones las vais a encontrar, porque hay una cosa que son los puntitos, el sub de Google, que ahí os vais a encontrar que tenéis todas estas aplicaciones con las que vamos a trabajar, tanto el Drive, como el Classroom, como el Meet, como las Sites, el Hangout, ¿vale? Todo eso vais a ver que lo vais a tener en cuanto abráis vuestro correo corporativo. Vamos. Vamos a ver, el Google Classroom, lo primero que vamos a ver hoy es el código de la tutoría. Así vamos a entrar cuando ya tengamos nuestro correo, cuando vengamos del recreo, vamos a entrar ya en un primer Classroom, que es el Classroom de la tutoría. Y ahora mismo yo os voy a dar el código del Classroom para que donde estáis apuntando vuestro correo, la contraseña, vayamos apuntando el primer Classroom, que es el Classroom de la tutoría. ¿Lo apuntáis como alumno a esos Classroom? Entonces,